Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. Si no quieres que el mal exista, no obres mal. Con este desafío del novelista ruso León Tolstoy, renunciemos a la maldad y con fe en Dios, hagamos bien a los demás. He aquí el poema sagrado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los salvos y de los que confían en Él. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que del cielo saliera la salvación de su pueblo. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará y se alegrará el que confió en Dios. Permitamos que el bien arraigue en nuestra vida y germinando bendiga a los demás. Erradiquemos para siempre toda maldad con la ayuda de nuestro Dios. Padre eterno, permite que todos los días de nuestra vida solo hagamos el bien a toda la humanidad. Primeramente porque te representamos a ti y segundo, porque a ningún ser humano le gusta que le hagan el mal, porque es destructivo. Permítenos solo, llenos de bondad, beneficiarlos a todos. Amén y amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la organización W, Iglesia Wesleyana Norte, Fundación Wesleyana Norte y Colegio Wesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172. Visita nuestra web radiowesley.com.